¿Qué significa este ataque, por supuesto? ¿Qué implicaciones tiene? Está aquí nuestro especialista en asuntos internacionales, Genaro Lozano. Genaro, esto ocurrió hace un año. Hace un año también se hizo un ataque similar de Estados Unidos. ¿Cuál es la diferencia? ¿Por qué dejará Bashar al-Assad de usar armas químicas? Yo creo que no va a dejar usar armas químicas y tampoco se va a ir del poder. La diferencia, Denise, creo que es a dos planos. Al nivel multilateral, porque es la primera vez que Francia y el Reino Unido se suman a Estados Unidos en un ataque militar quirúrgico, como lo mencionaron y todo. La diferencia es que también para el presidente Emmanuel Macron, esta es la primera vez que se involucra en un ataque militar. Él lo había prometido en campaña y había dicho que la línea que no se podía cruzar era la del uso de armas químicas. Para el presidente Trump es lo mismo. Lo hizo hace un año. El escenario para él es nuevo por el hecho de que hay elecciones este año. Y eso es, por supuesto, un factor muy importante para el presidente Trump en sus decisiones. Quiere apoyar a esa base que criticaba el presidente Barack Obama por no haber tenido una postura contundente en torno al régimen militar de Bashar al-Assad. ¿Puede esto desatar algo de mayores proporciones? Y me refiero concretamente a la posición de Putin, de Rusia, respecto ya a un ataque de Occidente, es decir, Estados Unidos, Francia, Inglaterra y seguramente con el apoyo de Alemania. Hubo una declaración preocupante por parte de la Cancillería rusa diciendo que si Estados Unidos cruzaba la línea de fuego y atacaba a Siria, habría repercusiones. Creo que puede haber repercusiones económicas, sanciones a Francia, sobre todo, y al Reino Unido, porque son muy dependientes del gas de Rusia, pero creo que también ya viene el Mundial de Fútbol. Y para dentro de 3 o 4 semanas, Rusia y Estados Unidos otra vez van a estar, como se dice en inglés, kissing and make up, ¿no? Haciendo las paces y van a dejar este tema de lado. Muy bien, pues vamos a estar pendientes. Te agradezco mucho que nos des esta explicación el día de hoy en la noche.